Y de su lado, la Policía Nacional iniciará la próxima semana los exámenes médicos a los 300 agentes del Cuerpo del Orden seleccionados para introducirse en el programa Tu Peso Ideal. Dayacena nos cuenta de cuán transformador resultará a quienes lleven al pie de la letra estas instrucciones. 300 de casi 3.000 agentes de la Policía Nacional que sufren de sobrepeso iniciarán sus exámenes médicos como parte del programa Tu Peso Ideal, que implementa la institución del orden para regular la salud y buen estado físico de sus miembros. Vamos a tratar de reducirle por lo menos un 10% de su masa grasa del cuerpo. Vamos a tratar con ese programa de educarlo con relación a mantener una alimentación sana. Y es que será a partir de este lunes cuando inicien los análisis médicos, historiales clínicos, consultas y todas las investigaciones médicas que requiera cada paciente en el Hospital General Docente de la Policía Nacional. Se van a hacer todas las analíticas correspondientes para ver su perfil sanguíneo, llámese hemograma, glicemia, grasas, y así sucesivamente para uno ir determinando la capacidad de salud de cada cual. Luego se van a integrar charlas con nuestro departamento del Hospital de Nutrición, que tenemos muchos nutricionistas donde nos van a dar un perfil de lo que tienen que comer, qué, cómo y cantidad. Sin embargo, Alfaro Pla destacó que cumplir a cabalidad el programa dependerá del esfuerzo y disciplina de los agentes. Es algo muy independiente, porque todo depende del grado de obesidad o de sobrepeso de cada cual. Es intentar inculcarle una cultura de disciplina, de salubridad. Cada 3 meses vamos a hacer una evaluación de lo que hemos hecho. Sabemos que eso no se consigue de hoy a mañana. Este será un plan piloto que luego se extenderá por todo el territorio nacional para mantener a los policías en condiciones físicas acorde a lo que representa la institución. Medidas que desde ya son apoyadas por la población. Se va a implementar en todas las provincias a nivel nacional. En cantidades parecidas, iguales, de 300 miembros, para poder hacerlo con una supervisión directa. Los miembros participantes recibirán evaluaciones médicas para conocer su estado de salud, seguimiento y control de peso cada 15 días, revisiones cada 3 meses, así como también serán entrenados por el medallista olímpico mayor policial Gabriel Mercedes, representante de la sección Bienestar, Recreación y Deportes de la Policía. Dayacena, CDN.